los niños cara a cara, qué es lo diferente y de todo ello vamos a hablar. Entonces, ¿por qué razón lo vamos a enfocar como una visita médica? Les comento. Nosotros por lo regular estamos para servir a nuestros compañeros docentes en todo lo que tenga que ver con tecnología, no solo plataformas de Santillana. Esto va mucho más allá. Entonces, siempre tenemos consultas respecto a gente que a lo mejor no es muy apta para usar algunos dispositivos digitales, no tiene el entrenamiento necesario para usar algunos programas de ofimática, por ejemplo, y somos nosotros, los ITs, los maestros de computación, los que nos encargamos de ayudarles. Entonces, ellos llegan con una dolencia y nosotros hacemos un diagnóstico, como lo hacen nuestros compañeros médicos, que dicho sea de paso, están llevando una labor súper importante, fundamental en los hospitales en estos momentos de la pandemia. Entonces llega nuestro maestro, nosotros le diagnosticamos y también le damos un tratamiento. ¿Por qué razón le damos un tratamiento? Porque como ya sabemos qué es lo que le cuesta, ahora nosotros le vamos a sugerir qué hacer para que aumente sus capacidades digitales. Entonces vamos a pasarnos en tres preguntas principales. Esta charla tiene tres partes y cada una de estas partes tiene un nombre. Entonces, la primera en acompañarnos con el tema es María Andrés Seisig. Ella es especialista digital para Santillana. Algunos de ustedes la conocen, ya sea de forma remota o de forma presencial. Ella lleva 2 años formando parte de nuestro equipo. Está totalmente capacitada para temas tecnológicos. Es muy buena, es una de nuestras especialistas que tiene mayores conocimientos y el día de hoy está acá para compartir esta información importante con ustedes. Entonces, María André, te dejo en el uso de la palabra y para iniciar ya con la charla. Ok, buenas tardes. Mi nombre es María André, como lo dijo Gabriel. Y como les comentaba, nosotros vamos a hablar de tecnología en tiempos de pandemia. Entonces, voy a hablarles un poquito de la analogía que vamos a utilizar el día de hoy, que es: vas al médico porque quieres perder peso. Revisas tu historia clínica, te sube a la balanza, investigas sobre tus hábitos alimenticios y deportivos. Te manda a hacer análisis de sangre, lo revisas, te indica una dieta para adelgazar y tú le sugieres hacer algún deporte. En esta ocasión, pues la analogía nos está diciendo que nosotros somos médicos y los docentes vendrían a ser pues, quienes nos consultan. Entonces, quiero empezar con un pensamiento, con algo que dijo la profesora Rosa María Rodríguez, que es: apostar por una educación tecnológica y por la integración de la tecnología de la información y la comunicación en la escuela ha dejado de ser un reto para convertirse en una necesidad. Esto ella lo nombraba en el 2005 y pues ya vemos 15 años después se volvió una necesidad. En aquel entonces la tecnología era distinta y se imaginan ahora con todas las plataformas y con todo lo que se ha desarrollado, terminó siendo una necesidad y ya no podemos quedarnos atrás. Entonces, pues yo quisiera comenzar con algún recuerdo que tengamos todos. Yo creo que a todos nos ha pasado y quisiera saber a cuántos de nosotros nos ha sucedido que porque estamos vinculados con la rama de la tecnología, con la computación o con nuestra carrera o profesión, tiene mucho que ver con esto, pues nos convertimos en los expertos de la casa. A nosotros somos los primeros a los que nos llaman cuando la computadora falla, sin importar cuál sea nuestra rama, nos llaman para ver un archivo, porque la computadora no enciende o porque tenemos algún problema en general y nosotros somos a los primeros a los que nos consultan. Entonces, sí quisiera que primero nos pusiéramos a pensar un poquito, que recordáramos esto, porque a partir de esto vamos a partir con las soluciones que vamos a plantear. Bueno, yo les voy a contar un poquito, a mí me pasa bastante seguido. Por ejemplo, pues yo estudio ingeniería en ciencias y sistemas, entonces a mí me pasa mucho que esté donde yo esté, si yo estoy en el puerto y ellos están aquí en la casa, me llaman para lo que sea.
Me llaman para que les vea la computadora, para que me conecte de forma remota, para que les revise un archivo que no carga. Y esto es algo que yo estoy segura que muchos de los que estamos aquí adentro pues nos ha sucedido. Antes que nada quisiera platicarles de tres hábitos o tres cosas que nos suceden a todos en esta profesión, que es más que todo, no nos suceden a nosotros, sino le pasan a las personas que nos rodean. Entonces quisiera hablarles de estas tres. Que son los que más nos alejan de vivir la realidad tecnológica que estamos, en la que nos presentamos en este momento, pues por la pandemia, ¿verdad? Y una de ellas, y la primera y principal, sería el miedo, porque el miedo es una de las causas que, pues, son las principales para vivir la resistencia al cambio, ¿verdad? Y quizás muchos se preguntarán, ¿por qué el miedo, verdad? Porque, ¿qué tiene que ver el miedo? La otra vez yo estaba platicando con pues, una de mis tías que estaba teniendo una reunión por Teams y ella me estaba pidiendo ayuda para poder ingresar, pero yo le decía, ahí está en el calendario, tú le das unirse y ya eso es todo. Ay no, y es que si me meto y si grabo y si me escuchan y si el micrófono y si no puedo, entonces... Yo le decía, no te preocupes, solo dale unirse y mira qué pasa. Esto nos pasa con muchas situaciones en general. Si nos acercamos a hablarle a un docente de la vieja escuela y le preguntamos por qué no cambia sus cuadros de notas por Excel, muchos les van a contestar que tienen miedo de perder su información o de tener que volver a hacer el trabajo, porque muchos les van a decir también que lo del papel es lo seguro, que lo que está ahí es lo seguro y que eso no se va a perder. Eso ya no, o sea, ahora incluso si se te apaga la computadora, el mismo Word te hace un guardado automático, ¿verdad? Entonces, creo que lo que tenemos que enseñarles y hablarles es a no perder el miedo, porque como les decía, muchos se podrán hacer la pregunta de por qué esto es un factor, aunque no lo crean, hay gente que aún le tiene miedo a la computadora, hay gente que le tiene miedo a los programas, hay gente que de verdad no los utiliza, y sí, pasa bastante seguido. Y pues quizás a nosotros hasta nos emociona que, ay, qué bueno, ahora se van a utilizar las plataformas, ahora sí se va a dar su uso al máximo, ahora sí la gente va a entender, pero en realidad esto lo que está generando es hasta frustración. Entonces, la tecnología está jugando un papel muy importante dentro de la pandemia. Y siento que nosotros como ITs o como encargados de digital o especialistas de plataforma, estamos obligados a mostrarles la cara de la tecnología a las personas que pues no tienden a utilizarla mucho o que hace mucho tiempo ya se cerraron a utilizarla, ¿verdad? Una de las soluciones que yo proporciono a mí me ha funcionado, que es apoyar a nuestros docentes en cursos de ofimática o de distintas plataformas para darles armas con que defenderse de estos miedos. El año pasado, les comento un poquito, yo di cursos de ofimática para docentes del CUM, que son doctores, que ya son doctores, y pues era increíble que estuvieran pidiendo cursos de ofimática, ¿verdad? Uno piensa, un doctor, pues lo sabe todo, uno es el primero que algo le pasa y consulta y va con él, pero no, los doctores no utilizaban Excel, no utilizaban Word, mucho menos PowerPoint. Entonces, fuimos con ellos, les dimos clases muy básicas de ofimática y era increíble cómo hasta les daba un poco de temor soltar una imagen. Tenían miedo de utilizar internet, tenían miedo de descargar cosas y dañar su equipo. Pedían ayuda para terminar sus trabajos. Entonces creo que es muy importante que a la hora de ofrecerles estos cursos también los acompañemos por si tienen dudas y que les mostremos que realmente pues, la computadora no los va a morder, ¿verdad? Entonces, sí, aunque...
aunque no creamos, sí, el miedo a la tecnología existe y pues eso le pasa a muchos de nuestros docentes. Otra de las causas que también es cierto es el tiempo. El tiempo es una de nuestras excusas para no aprender y muchas veces excusamos lo que ignoramos por falta de tiempo, porque decimos, no tengo tiempo para irme a meter un curso, no tengo tiempo para aprender cosas nuevas, tengo muchas tareas que hacer. Y esto puede resultar en ser cierto en ocasiones, porque me imagino, ¿verdad? Estamos trabajando en casa, entonces entre dar clases, preparar informes, dar proyectos, dejar tareas, calificar, la casa, los hijos, el esposo, etcétera, pues entonces esto hace que el día se nos disuelva, que sintamos que se nos hace agua en las manos, ¿verdad? Entonces, tenemos que proporcionar estos espacios para que nuestros docentes tengan tiempo de aprender y nosotros podamos acompañarlos también, ¿verdad? Porque la información no se detiene. El día que nos graduamos, la información continúa, la educación sigue, las investigaciones avanzan, la tecnología continúa. Y pues muestra de eso es incluso que pues no, ¿qué? Cada año, cada mes sale un teléfono nuevo, una nueva cosa, una nueva computadora. Y cada vez hay cosas más nuevas que si no nos atrevemos a usarlas desde antes, mucho menos nos vamos a lanzar a ver lo que viene, ¿verdad? Y cada vez es más una realidad que la educación se está amarrando a la tecnología. O sea, nosotros proporcionamos plataformas educativas que incluso ya hablan y ya facilitan mucho a veces, pues, la vida de un docente, ¿verdad? Como docente. Sin embargo, a veces se les complica mucho el uso de la misma plataforma porque tenemos miedo a explorarla, porque tenemos miedo a utilizarla. Y usamos que el tiempo, que no, que con todo lo que hay que hacer, no tenemos tiempo para verla. Y entonces, si vemos aquí, ya vamos haciendo match con dos cosas que sí suceden, que sí van pasando: el miedo a usarla y a perder su información, y el tiempo que dicen no tener para utilizarla, ¿verdad? Entonces, vamos cazando un poquito que es más una cuestión personal a que la tecnología pues sea cerrada. Una de las soluciones también que podría darse es proporcionar espacios dentro de la jornada laboral para capacitar a nuestros docentes y que ellos mismos boten la excusa del tiempo para seguir aprendiendo y así todos poder rendir de mejor manera en nuestra nueva área laboral, porque quiera que no, esto se está volviendo una nueva área laboral. O sea, el estarse acomodando ya sea en la sala, en el cuarto, en la cocina, en el comedor, donde mejor les parezca dar su clase o impartir el conocimiento, pues se está convirtiendo en una nueva área laboral. Y eso se está volviendo nuestra nueva hábitat, ¿verdad? Entonces, creo que lo mejor es hacerlo de forma más ameno, ya sea el establecimiento con el docente o incluso el mismo docente, pues dándose nuevas armas para seguir teniendo el aprendizaje. Y pues la tercera, y una de las más importantes, que eso sí nos pasa a todos, sería el ocio. El ocio para mí, yo creo que para todos en realidad pues no es un secreto, y a muchos nos ha pasado que seguir aprendiendo a veces nos da un poquito de pereza, ¿verdad? Creo que para nadie es un secreto esto, y aparte muchos nos damos cuenta que no toda la información es de nuestro interés, porque quizás lo que mucho le pasa a varios de los docentes es que, bueno, a ellos les interesa dar su clase, pero no les interesa aprender una nueva herramienta, o no les interesa acomodarla. ¿Por qué? Porque estamos nosotros que les vamos a facilitar, digamos, la existencia creándoles su presentación, ellos nos mandan la información, o lastimosamente cometemos el error de ser consultados y en lugar de resolver la duda, lo hacemos. Porque a mí me pasa mucho,
a mí me pasa que alguien me consulta a veces y caigo en la solución de una vez, en lugar de decirle, bueno, ¿cómo lo harías? O decirle, o preguntarle cómo piensa él que funciona para poder explicarle, botar esa idea y decirle, no, esto funciona así, acá y acá. Y pues es una de las ventajas de la docencia que en realidad tiene mucha pasión por transmitir conocimiento. Entonces creo que sería bastante bueno que nos acerquemos a ellos y les brindemos estas herramientas que pues nosotros conocemos para que puedan impartir sus clases. Y creo que ellos, si les preguntamos qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, nosotros vamos a poder entregarles o decirles qué plataforma se les facilitaría más. Porque pues hay plataformas más sofisticadas, que tienen funciones más sofisticadas, o sea, algunos podrán poner fondos distintos, compartir imágenes distintas, quizás algunos solo querrán aprender cómo utilizar programas de diseños para hacer sus imágenes para niños, o algunos querrán aprender cómo utilizar la plataforma, digamos, para crear sus foros o sus charlas o sus convivencias con alumnos. Y pues no solamente venir, darle, compartir un link y hablar y no saber utilizar pues todas las bondades que las plataformas ahora nos indican. Sin ir muy lejos, con problemas de tecnología, pues podemos darnos cuenta que a muchos, incluso en nuestras mismas plataformas, como lo es compartir, a veces muchos no aprovechan las bondades que la plataforma les da. Y después pues terminamos teniendo conflictos dentro del colegio para presentar ciertas cosas, porque no me dejarán mentir que habrá más de algún IT acá que a final del bimestre está corriendo para ver boletas y cosas así, y pues si escarbamos un poquito más, si nos damos un poquito más y nos adentramos un poco en lo que tenemos, nos daríamos cuenta que quizás si hubiéramos puesto atención en nuestras capacitaciones y todo, sabríamos cómo utilizar boletas dentro de la plataforma y esto ahorita nos hubiera sido excelente porque hubiéramos tenido todas esas respuestas a la mano. Igual, pues aprender a usar otras cosas que tenemos habilitadas dentro de ella, ¿verdad? Una de las soluciones que para mí me parecen bastante buenas es acercarnos a nuestros docentes y formar grupos de interés de determinados temas para que ellos, entre ellos mismos, comiencen a explorar nuevas herramientas. Digamos, preguntarles qué es lo que necesitan, acercarnos a ellos y preguntarles qué es lo que necesitan, qué es lo que en este momento les sería útil para impartir sus clases y que ellos no pierdan el interés y la pasión por seguir formando personas. Y pues vamos a darnos cuenta de que varios quieren cosas distintas y quizás entre varios podemos organizarnos pues para mostrarles distintas plataformas. Entonces, creo que no estaría de más, incluso entre ellos podrían responderse distintas dudas o problemas que se les puedan, que les puedan surgir entre ellos. Para terminar mi plática, en realidad quería finalizar con una reflexión de lo que les estaba comentando. Y es que en estos tiempos de pandemia, pues creo que todos estamos obligados a dar la milla extra. Yo sé que esto que les estoy comentando implica muchas veces trabajo extra para uno, porque siempre estamos ocupados en miles de cosas, yo lo entiendo. Nosotros también como especialistas siempre estamos ocupados con cosas. Incluso a veces nos llaman los mismos maestros para solucionarles pues estos mismos problemas que ellos comentaban, ¿verdad? Que son prácticamente ni siquiera problemas con la plataforma, que es lo que miramos, sino con sus proyectos o con algo que estén haciendo en la computadora. Sí nos ha pasado.
pero creo que todos estamos obligados en estos tiempos de crisis a dar la mía extra, porque creo que, o no me dejarán mentir, que estamos esperando tanto de nuestros gobiernos, del sistema de salud, de los doctores, enfermeras, etcétera, que no nos estamos dando cuenta que eso mismo representamos para nuestros docentes en el área de la educación, y que ellos tienen el conocimiento y el entusiasmo de seguir formando profesionales, pero está en nosotros heredarles estas herramientas para que en tiempos de crisis ellos puedan seguir con su labor, ya que la verdad es que para mí dice mucho que ellos estén dispuestos a estar desde su casa tratando de transmitir un conocimiento que ya saben dar, pero no me imaginaría yo lo frustrante que puede llegar a ser quizás entregar esto con cosas que no conocen, porque muchos no lo conocen, muchos no saben qué es trabajar desde la computadora, y no quisiéramos que eso se estancara. Esto que está pasando alrededor del mundo es muy lamentable para todos, pero creo que podemos salir de esto, y que al igual que así como los doctores están afuera dando pues literalmente su vida y sacrificando su tiempo por todo lo que acontece, nosotros también estamos en la obligación de hacer que el sistema educativo continúe. Y pues yo ya me apunté, yo me apunto también. Cuando alguien quiere aprender algo de mí, pues quizás no puede tenerme físicamente, pero con mucho gusto siempre estoy detrás de la pantalla para resolver dudas y para enseñarle algo nuevo a alguien. Y pues espero que esto les quede a ustedes también. Y les doy muchas gracias por haberme escuchado, y también que lo podamos poner en práctica desde nuestra casa, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, María André, por la intervención, por las palabras tan, tan interesantes, tan importantes que compartiste, y sobre todo por esas herramientas y esa forma de atender a nuestros docentes, que es la que está marcando la diferencia en estos días. Ahora introduzco a Óscar Martínez. Óscar Martínez es especialista digital, ya lleva 5 años acá con nosotros en Santillana. Yo estoy segurísimo que muchos de ustedes lo conocen. Si no es en alguna visita presencial, departamental también. Entonces, Óscar, te dejo en el uso de la palabra para que compartas el siguiente tema relacionado con la tecnología en tiempos de pandemia. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Es un gusto ver que por acá nos acompañan varios conocidos. Por ahí veo muchos de nuestros clientes que son amigos, ¿no? Continuando con la analogía, vamos a tratar otro tema con la analogía médica, ¿verdad? Solo, perdón, María André, ¿podrías quitar la compartición de pantalla? Gracias. Muchas gracias. Disculpen, una falla técnica. Aprovechamos a mandarte un saludo por ahí, Óscar, que ya el profe Elio se hizo presente. Yo creo que ya estabas ahí tú saludando en general, muchas pero aprovechando la falla técnica. Ok, entonces continuando con nuestras analogías, vemos que nuestro siguiente punto sería: vas al médico porque quieres una nariz más perfilada. Porque este te revisa, escucha tus ideas sobre lo que deseas, te toma medidas en el rostro y te dice lo que planea hacer y el resultado que obtendrás.
Tomando de ejemplo, pues, este texto, nosotros nos enfocaremos más en el perfeccionamiento de nuestro trabajo, en dar la mía extra, en proporcionar a los docentes las herramientas y darles siempre todo nuestro apoyo del lado digital, del lado, como bien lo decía María André y Gabriel, ¿verdad? Como profesores, como docentes de informática que somos. Entonces, va a ser nuestro trabajo darles las herramientas de forma perfeccionada a los docentes para que podamos y para que ellos puedan ejercer su función. Nuestro trabajo se ha convertido ya no como profesor de tecnología, sino que, o administrador de la plataforma, como comúnmente somos, sino que esto nos ha llevado a convertirnos en gestores tecnológicos. Ya no solo somos profesores de informática o tecnología o administradores de Stella, sino que somos gestores tecnológicos porque nuestras autoridades, nuestros compañeros e incluso padres de familia se abocan a nosotros. Digo nosotros porque yo me incluyo. Para resolver dudas debido a nuestra figura y conocimientos tecnológicos para resolverles inconvenientes. Entonces, a raíz de eso hemos evolucionado. Ya no somos solo profesores ni administradores de la plataforma, sino que somos gestores tecnológicos. Anteriormente recurrían a nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Porque necesitaban una impresión y la impresora estaba fallando. No sé si se recuerdan cuando físicamente estaban en el colegio y les hacían este tipo de solicitudes. O que, por ejemplo, la computadora ubicada en el área de coordinación no tenía internet. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? Pues nosotros íbamos físicamente, ahora no lo podemos hacer, ¿verdad? Hoy en día recurren a nosotros porque no pueden conectarse a las herramientas de clase online, porque los estudiantes no pueden escucharlos, porque la herramienta de compartir pantalla, algo así como el error técnico que yo tuve, ¿verdad? Si yo hubiese sido un docente que no está muy familiarizado con la tecnología, pude haberme comunicado con la persona encargada de mi plataforma o el maestro de computación, en pocas palabras, nuestro gestor tecnológico, para que me apoyara con este problema, ¿verdad? Entonces, también los padres de familia incluso se han llegado a abocar con nosotros para que les apoyemos como gestores tecnológicos. Estas necesidades nos han permitido sin duda evolucionar, capacitarnos y afrontar los nuevos retos a la distancia, definitivamente. Ahora bien, a raíz de estos retos hemos adquirido nuevos conocimientos, nuevas habilidades que probablemente no sabíamos que teníamos, ¿verdad? No sabíamos que las podíamos desempeñar y mucho menos en un centro educativo, ¿sí? Es por esto que les brindaré 4 consejos y respuestas a preguntas que nos hacen recurrentemente durante esta pandemia para que puedan ustedes aplicar el perfeccionamiento de su trabajo y el perfeccionamiento, ayudarles así al perfeccionamiento de los docentes que día a día están desempeñando su labor, ¿verdad? Entonces, acá vamos a proyectar una serie de preguntas que comúnmente les han hecho. Lógicamente son 4 las más utilizadas. Ustedes pueden pensar en más. Obviamente hay más preguntas, pero ya vamos a ver los ejemplos. Voy a pedir a Vanessa que me apoye con leer la pregunta, porque así es como comúnmente nos abordan a nosotros los profesores o gestores de tecnología, ¿verdad? Actualmente en tiempos de la pandemia. Muy bien. Ay, profe Oscar, mira que yo no soy nativa tecnológica, ni mucho menos me he acostumbrado lo suficiente a la tecnología, eso sí que no. Creo que me pueda, ¿usted cree que me pueda adaptar a las clases online y que usted me pueda dar una explicadita, una ayudadita por ahí, por favor, profe? Claro que sí. Claro que podemos hacerlo. Nosotros como gestores tecnológicos podemos asesorar, guiar, enseñar a los docentes. Solamente tenemos que estar dispuestos y que los docentes también sean receptivos, ¿verdad? Eso lo vamos a notar en su interés, ¿sí? Que sean receptivos con la información que les estemos brindando, que les estemos explicando.
ya que impartir clases en la distancia nos ha hecho más autodidactas de lo que ya somos, ¿verdad? Y nos ha hecho experimentar y buscar nuevas soluciones a las cuales le vamos a facilitar al alumno la vida, ¿verdad? Porque no me dejarán mentir, ustedes, gestores tecnológicos, ya no les voy a llamar IT, sino gestores tecnológicos, ya han experimentado, han investigado nuevas formas de poder apoyar a los docentes en los centros educativos para que puedan ejercer su labor, para que puedan impartir su clase diaria. ¿Qué sucede si yo como gestor no tengo los conocimientos o maneja la plataforma de clases online que el colegio ha decidido utilizar? Generalmente estas aplicaciones son muy intuitivas, son muy fáciles de utilizar. Y basta con profundizar, explorar o como diríamos al buen chapín, ¿verdad? Contrastear la plataforma antes de poder externar nuestros conocimientos hacia el profesor, hacia el docente. Entonces pueden hacer las pruebas, si tienen familia, por ejemplo, ustedes pueden hacer las pruebas con su hijo, con su primo, de cómo utilizar una plataforma para cuando ya tengan el conocimiento concreto, lo puedan transmitir al docente. La siguiente pregunta, Vanessa, ¿nos apoyas? Gracias. Claro que sí. Ay, profe Oscar, fíjese que la plataforma que estamos utilizando para nuestras clases online es gratuita y nos brinda ciertos minutos, pero nuestros periodos son más extensos. Son largos. ¿Qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer con esto? Claro. En este caso, podemos sugerir, lógicamente, si el establecimiento educativo ya mantiene una postura de que se va a utilizar determinada herramienta de clases online o de reuniones online, ustedes pueden sugerirle al docente que puedan planificar y calendarizar las pruebas en la herramienta previo a que éstas se lleven a cabo. Para que cuando se venza el tiempo, generalmente podemos mencionar 40 minutos, cuando se venza el tiempo de una de las clases, el docente ya tenga iniciada la sesión en el otro lugar o ya tenga noción de que se le va a terminar el tiempo y poder acceder de forma inmediata y que los alumnos también puedan hacer esto. Con la calendarización que nosotros podamos explicarles y podamos darle los conocimientos, pues ya va a ser una gran ayuda para ellos. Como gestores tecnológicos también podemos sugerir, eso es algo ya muy personal que yo les sugiero a ustedes, estar en las clases de los docentes, poder presenciar la clase de los docentes, no para juzgar y no para hacer perder el control de grupo, ¿verdad? Sino que para poderlos apoyar en cualquier inconveniente técnico que ellos puedan tener. Entonces ustedes ya están a mano, ven que se le fue el internet, entonces ustedes le llaman, está todo bien, mis... está todo bien, teacher, podemos apoyarle. O si tiene algún tipo de problema con el hecho de compartir la pantalla, ustedes ya le pueden sugerir, por ejemplo, mire, puedo utilizar TeamViewer, puedo controlar su computadora y poder resolver los inconvenientes a distancia, ¿verdad? Y de esta forma el docente nos lo va a agradecer mucho, créanme que nos lo va a agradecer muchísimo. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias, Vanessa. Ay, profe, yo qué molesto, ¿verdad? Yo digo que ya le caigo mal. De tanto que... Ay, pero gracias. Que fíjese que ahora es mi computadora la que se traba al momento de ejecutar una aplicación para reuniones. ¿Qué hago allí, profe? Ok, esta es otra de las preguntas que hemos diagnosticado, que son muy recurrentes actualmente en la pandemia. ¿Qué podemos hacer nosotros como gestores tecnológicos? No podemos darle nuestra computadora porque a nosotros nos está funcionando, pero sí podemos anticiparnos y hablar con nuestro director, coordinador o autoridad más cercana para consultar si en el colegio no hay una computadora que no se esté utilizando y que se le pueda otorgar al maestro en calidad de préstamo para que pueda ejercer muy bien su labor. Esto le va a ayudar muchísimo y el docente lo va a agradecer, ¿verdad? Lo va a agradecer muchísimo. Esto mientras dure la pandemia. Lógicamente, pues cuando ya regresen al centro educativo de forma presencial, pues el docente ya va a llevar de vuelta el equipo que le fue prestado, ¿verdad? Ustedes como gestores
si se dan cuenta, son pequeños detalles que podemos anticiparnos y dar la mía extra para resolverle, salvarle la vida a un docente en medio de esta pandemia, en medio del confinamiento, y que pueda hacer su labor de forma correcta. También se puede cambiar esta pregunta por ejemplo, que nos pregunten qué requerimientos debe de tener mi computadora para que yo pueda correr, comúnmente dicen, ¿verdad? Para que yo pueda ejecutar la aplicación de reuniones, para que yo pueda dar clases online. Con base en nuestros conocimientos podemos, y experiencias, guiar y sugerir al docente en una nueva compra que él vaya a hacer, ¿verdad? ¿Qué requerimientos deben ser para que ellos puedan comprar ya sea una computadora nueva o usada? Nosotros muy bien les podemos guiar, les podemos enviar incluso detalles técnicos de qué es lo que él o ella tiene que buscar para adquirir una nueva computadora, ¿verdad? No solo recurrir al si se dan cuenta, tenemos dos ambientes, uno que podemos consultarle directamente a la autoridad sobre una computadora que esté en desuso en el establecimiento, o bien que el docente esté en la disponibilidad de adquirir una computadora nueva, guiarlo con estos aspectos, ¿verdad? Si se dan cuenta, son cositas bien sencillas a las que podemos ayudar. Vamos con la cuarta pregunta. Miss Vanessa, ¿nos podrías hacer el favor? Sí, profe, mire, pues le prometo que esta es la última. Así decimos siempre, ¿verdad? Y no es cierto. La materia que imparto no está en la plataforma y tampoco tengo usuario. ¿Me puede decir qué debo hacer? Claro, Miss, claro, claro. Esto es otra pregunta muy recurrente que pues nosotros hemos escuchado, hemos diagnosticado de nuestros clientes. ¿Qué sucede si la clase que un docente está impartiendo no está dentro de Stella? Nosotros podemos tomar la iniciativa, podemos tomar la batuta como gestores tecnológicos y decir, bueno, si el profesor de educación física no tiene clase dentro de Stella, sino que solamente las cuatro principales, yo me voy a anticipar y voy a hablar con mi coordinador, con el director o con mi autoridad más cercana, si es posible habilitarles una clase dentro de la plataforma. Eso lo podemos hacer muy bien. Entonces, en lugar de que el docente nos consulte, recurra a nosotros, nosotros ya vamos a salir con que, mire, profesor, acá está su usuario, acá está su acceso a la clase de educación física, a la clase de idioma maya, no sé, infinidad de clases que no son del currículo compartir que ustedes se pueden anticipar, ¿verdad? Si se dan cuenta, son detalles muy sencillos, son preguntas que recurrentemente hemos escuchado durante este confinamiento. Claro, hay preguntas, hay muchas más preguntas y muchas más respuestas que ustedes como gestores tecnológicos han dado. Por ejemplo, no puedo sumar bien o no me sale la suma o la multiplicación en mis cuadros, no me cuadra. Entonces recurren a ustedes, ustedes como buenos gestores tecnológicos revisan el Excel, pueden ver que la fórmula o función se esté utilizando de forma correcta y ya le salvaron el día al docente. Ya le salvaron el día al docente. Con 5 minutos que estén dando adicional de su tiempo o dentro del mismo horario laboral, están dando más que la milla extra. Están dando más que la mía extra sin necesidad de estar a las 11 de la noche con un docente, ¿verdad? O por ejemplo, dice el coordinador, mire, gestor tecnológico, me puede ayudar, tengo que hacer 30 circulares. Con mucho gusto, yo le puedo apoyar con estas 30 circulares, solamente le voy a explicar y si gusta lo hago yo o ya con la explicación que yo le dé, pues usted trata de hacerlo. Y recurre a explicar la combinación de correspondencia en Word, ¿verdad? Que solo haga un machote, que utilice la herramienta para combinación de correspondencia, ya sea de cartas o de sobres, ¿verdad? Y ya ustedes le están facilitando la vida al docente, ustedes como gestores tecnológicos. Y de igual forma, nosotros como especialistas digitales de Santillana estamos dispuestos a apoyarles, dispuestos a resolverles cualquier inconveniente. Ustedes, los que me conocen, ¿verdad? Y los que no, pues siéntanse en la libertad de abrirse, de hacer consultas hacia nosotros. Nosotros, al igual que ustedes, a los docentes, estamos en la disponibilidad de apoyarles y de gestionarles, de convertirnos en gestores tecnológicos a ustedes para que puedan desempeñar tanto su labor docente como tecnológica dentro del establecimiento educativo. Así que les quiero dar muchas gracias por su atención
y reiterarles nuestro apoyo y nuestro servicio diario, constante, que tenemos hacia los establecimientos educativos, hacia nuestros clientes, que se han convertido en nuestros amigos, ¿verdad? Así que muchas gracias por la atención. Dios les bendiga. Muchas gracias, Oscar, por tu intervención. Bastante útiles todos los datos que nos compartes, que forman el día a día de nuestra labor, no solo en Santillana, sino también gran mayoría de la audiencia que nos está viendo en este momento. Bueno, ahora llegó mi turno. Yo voy a cerrar con un tema importante. Quiero compartir varias cosas, entonces voy a ir compartiendo pantalla poco a poco. Bien, entonces, ¿cuál es la última de las preguntas, la última de las consultas en tecnología en tiempos de pandemia? Vas al médico una vez al año para un chequeo general de salud. El médico toma notas de las novedades de interés sobre tu salud que le has contado. Te examina, te manda a hacer los exámenes correspondientes, los revisa y, de ser necesario, te receta vitaminas, medicamentos o te refiere a otro especialista. Ahora viene a mi mente la visita anual que muchos de ustedes nos hacen allá a las oficinas de Santillana para la capacitación inicial. Y también recuerdo los procesos de formación que también muchos de ustedes llevan en sus colegios. Por lo regular, es difícil juntar a todos los docentes en un solo lugar. Es difícil juntar a todos los ITs de Santillana en un solo lugar. Pero cuando estas personas acuden hacia nosotros, la responsabilidad que tenemos es compartirles cuáles son las novedades que han habido respecto a tecnología en el último año y poderlos actualizar. De hecho, esto forma parte de nuestro día a día. Entonces, algo de lo que yo les quiero hablar es que nosotros, como gestores digitales o como consultores digitales, tenemos que averiguar cuáles son los hábitos de nuestros docentes. Entonces, acá yo quiero compartirles esta información, que no la vamos a leer entera, pero tiene muchas de las cosas que nos indican cuáles son los hábitos de nuestros docentes, que son las personas a las que nosotros vemos todos los días. Primero, nosotros debemos averiguar cuáles son los hábitos que tienen nuestros docentes respecto a la tecnología, y luego que averigüemos algunas cositas, podemos darnos cuenta de qué les podemos sugerir. Por ejemplo, ¿será que nuestros docentes todos tienen un smartphone? ¿Cuánto tiempo tienen de usar un smartphone? ¿Si sabe actualizar el sistema operativo de su smartphone? Porque pues no todos tienen ese conocimiento. Si tiene tablet, por ejemplo. Si tiene antivirus instalado en su computadora. Si tiene wifi en su casa o a lo mejor nada más tiene el teléfono y esa es su única fuente de conexión a internet. También podemos ver cosas como, por ejemplo, si el docente actualiza el sistema operativo de su computador, si tiene backup de sus fotos en su teléfono, si ya ha comprado libros en digital o si ha leído libros en digital, si ha hecho alguna compra en Amazon. Se dan cuenta que nos estamos saliendo un poco del ámbito de la educación, pero es importante que nosotros tengamos este perfil del docente para saber si los hábitos son muy básicos o son avanzados y de alguna manera poder diagnosticar en qué podemos ayudarles. Acá hay una lista de hábitos avanzados. Por ejemplo, si tiene algún sistema de almacenamiento en la nube, por ejemplo, Dropbox o Google Drive, si sabe habilitar o deshabilitar las cookies en el navegador, si ve televisión en internet, o si tiene algún servicio de streaming como Netflix, Amazon Prime, si utiliza alguna aplicación para hacer videoconferencia como FaceTime, Skype o las que estamos usando actualmente, que son Zoom y Microsoft Teams. Todo esto ya nos da indicios de que el docente empieza a ser un usuario avanzado. Entonces, estos datos nosotros con todo gusto se los podemos hacer llegar porque
Es una información que sería bueno que todos tengamos, que todos compartamos. Acá hay más habilidades avanzadas. Imagínense, hasta llega a preguntar si tiene gafas de realidad virtual, de estos lentes para poder ver en 3D. Si tiene un sistema de cámaras Wi-Fi en su casa, de videovigilancia. Si tal vez sabe acceder a los documentos en la nube o no. Si tiene algún bloqueador de publicidad en el navegador. Estas son cosas a las cuales nosotros como ITs, como tecnológicos, estamos totalmente habituados. No así nuestros docentes. Con nuestros docentes cambia un poquito la situación. Es un poco variante. Finalmente, hay que averiguar cuánto invierte nuestro docente en tecnología. Porque esto también es algo clave. ¿Será que el docente ya sabe que lo que invierte en tecnología anualmente es suficiente para estar al día? Todos los años nosotros debemos de preguntarnos lo mismo, allá por diciembre, antes de iniciar el ciclo escolar. ¿Cuál va a ser mi presupuesto de inversión en tecnología este año? Puede que no sea necesario que cambiemos de teléfono, que cambiemos de tablet, que cambiemos de computadora, pero hay una serie de servicios en línea que vale la pena pagar para seguir al día. Han estado muy de moda las empresas que capacitan virtualmente, Santillana es una de ellas, pero hay empresas que se dedican a compartir contenido más de índole universitaria para impartir diplomados que tengan que ver con tecnología y podamos continuar con la formación desde casa. Empresas que nos avalan incluso ante universidades de Estados Unidos y esto engruesa nuestro currículo. Es algo bastante bueno tener siempre este tipo de información a la mano. Entonces, vean la lista de la inversión económica. Por ejemplo, hay que ver qué tan viejo es nuestro teléfono, si la computadora que tenemos es propia, si tenemos una tablet, si tenemos una impresora Wi-Fi, si tenemos sistema de almacenamiento en la nube, si tenemos algún smartwatch de estos relojes inteligentes, algún GPS. Todas estas cosas ya son parte de una persona que está totalmente capacitada para el uso de la tecnología. Porque ya nos tocamos el bolsillo, como decimos, ¿verdad? Ya por tener tecnología que se ha vuelto un hábito en nuestras vidas, apartamos un presupuesto mensual o anual para poder estar siempre actualizados. Bien, entonces, en esto de la digitalización, porque es esto a lo que tenemos que invitar a nuestros docentes, sin duda alguna se invierte tiempo, se invierte dinero, eso es cierto. Pero somos nosotros los que debemos hacer conciencia a nuestros docentes de la importancia de contar con su equipo, la importancia de la seguridad informática, la importancia en que se sigan formando e informando respecto a lo nuevo y que esto de las redes sociales y el mundo del Internet no es una moda pasajera, sino si nos queremos subir al mismo barco donde están todos nuestros estudiantes, ahora casi, casi que tiene carácter obligatorio. No hay ninguna fórmula que resulte y sea infalible. Esto es un ejercicio de probar, probar y probar, como dice la presentación. Es un ejercicio de perseverancia. Yo les voy a compartir una experiencia personal, porque también se trata de esto el webinar, de contar experiencias que hemos tenido en otros lugares. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años en el sector de la telefonía móvil. Y en la empresa donde trabajaba, recibía muchas consultas de clientes de Centroamérica que tenían dudas sobre cómo utilizar un teléfono, que en ese momento todavía no había Android, no había iPhone, sino que compraban tarjetas de teléfono en la tienda, raspaban el código para poder tener tiempo de aire y llamar a sus familiares. Yo recibía consultas, por ejemplo, mire, tengo un teléfono que me dio mi hijo, me lo regaló ahora por el Día del Padre, y él me dice que comprando una tarjeta en la tienda, yo puedo tener crédito, puedo tener saldo para hablar con él. Pues le cuento que fui a la tienda, me vendieron la tarjeta, le metí la tarjeta a mi teléfono y no puedo realizar ninguna llamada. Y le pregunto, caballero, entonces usted ha ingresado los dígitos que estaban en el código raspable en el teclado del teléfono y me dice, no, a mí nunca me dijeron que los tenía que digitar en el teléfono. Yo le quité la batería del teléfono, coloqué la tarjeta que compré en la tienda debajo de la batería y lo cerré, porque me indicaron que tenía que meterle tarjeta al teléfono. Yo sé que el ejemplo a lo mejor sonará un poco absurdo,
pero todos los que somos expertos en tecnología debemos desarrollar una empatía y una paciencia hacia las personas que nos consultan, porque si ellos se desencantan de las respuestas que nosotros les demos, los podemos desanimar. Entonces quería dejar esa reflexión porque especialmente nosotros estamos o debemos estar preparados incluso para responder a las mismas preguntas todos los días, haciendo uso de empatía y haciendo uso de toda la paciencia del caso, porque un día de estos el docente nos va a dejar de preguntar y cuando ese día llegue es porque el docente ya incorporó ese conocimiento de forma permanente a su pensamiento. Ese día será el día de la victoria. Bien, lo que vemos a continuación es una imagen que yo presenté curiosamente en el 2018 en la capacitación inicial que tuvimos. Y acá se predecía que íbamos a pasar este 2020 a algo que se llama la economía de las máquinas. Aquí no sabíamos todavía de la pandemia que nos venía y de la emergencia que estamos viviendo actualmente, pero dice que la economía de las máquinas iba a ser disruptiva en el mercado laboral. Dice que las actividades humanas iban a ser sustituidas y complementadas por inteligencia artificial y robótica. Y que también iban a realizarse ciertas tareas en línea, ya no de forma presencial. También esto predecía un poquito que el 40% de los trabajadores en Estados Unidos iban a realizar su trabajo desde casa y que se iban a perder 5.1 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos porque estas personas iban a ser sustituidas por máquinas. Realmente era un escenario atrevido para la época. Ahora vean qué es lo que está pasando. Estamos trabajando desde casa. Llevamos más de 90 días trabajando de esta forma. Tenemos a nuestros estudiantes en salas de videoconferencia, en sesiones de al menos 40 minutos, dos o tres veces al día. Estamos realizando las labores, se nos está pagando por ello, eso es cierto. Pero todo pasó a ser virtual. La computadora realmente ahora nos ha ayudado a tener esta transmisión con nuestros estudiantes. Ahora servicios, incluso de comida rápida, como Glovo, como Hugo, u otro tipo de servicios, están dándole trabajo a la gente y son puramente compañías que se han fundado en Internet. Y esto es algo bastante importante porque tenemos que hacer conscientes a nuestros docentes de que es importante seguir sobre esa línea. Algo más que les quiero yo añadir, que no los quiero aburrir, es que tenemos que transmitirles a los docentes que a lo que vamos es una economía colaborativa. ¿Qué es una economía colaborativa? Es una economía 24/7, donde un gran conglomerado de personas que ofrecen productos diversos se intercomunican y intercambian sus productos. Vean las redes sociales actualmente en Instagram, la cantidad de emprendimientos de comida que han surgido a raíz de la pandemia, la cantidad de emprendimientos de fábricas de ropa, de artículos para bebés, artículos deportivos, artículos de protección para nuestra salud. Todas estas pequeñas empresas no existían hace 3 meses y la pandemia nos ha obligado a ofrecer nuestros propios productos a las personas que están afuera. Entonces, si nosotros no hacemos partícipes a nuestros docentes de esta información, mucho menos ellos podrán bajar esta información a nuestros alumnos, que son las personas que tenemos ahí en nuestras aulas, que es ese semillero tan importante que necesitamos que esté súper al día con las tendencias actuales. Nosotros estamos entonces obligados a ser los líderes que lleven a cabo la transformación digital dentro del aula. Allí dice transformación digital, sustantivo, adjetivo. ¿Qué es lo más importante? ¿La transformación o que sea digital? Acá hay una analogía muy interesante. Muchos de los colegios para los cuales trabajamos se han dedicado a llenar sus salones de clase de equipamiento, o sea, se han vuelto digitales. Ponen computadoras, proyectores, amplían la capacidad de sus laboratorios de computación, le suben la velocidad al internet porque ya no es suficiente para tener conectados a más de 300 alumnos. Se han vuelto digitales.
pero el pensamiento de los docentes no se ha transformado. Significa que la transformación digital no está completa, porque mientras el docente siga prefiriendo llenar su cuadro de notas en un papel y no hacerlo en una hoja electrónica, la misión todavía no ha terminado. Esta analogía yo la quería hacer porque es importante. También tenemos el otro tipo de instituciones que quieren transformarse. Hay muchos docentes que ya tienen sus equipos, que le quieren entrar a este rollo de lo digital, pero el colegio no tiene los medios quizá para poder dotar a los docentes de una computadora por cabeza o a un alumno con una tablet. Entonces son personas que tienen muchas ganas, pero que lamentablemente no han podido alcanzar el nivel. Ya para finalizar, quiero compartirles también un caso para la reflexión. Es un caso que también he compartido en otras oportunidades. Y no sé si a ustedes les suena Airbnb, que Airbnb es una plataforma para poder tener alojamiento, no en un hotel, sino puede ser en una casa, que a alguien le sobre un espacio o tenga una habitación. Esta comunidad, esta aplicación no existía hace 5 años. Y quiero pasar rápidamente este caso de éxito de personas que han adoptado la tecnología y se han vuelto exitosos, porque nuestros alumnos, que son ese semillero tan grande, deben tener casos de inspiración para que ellos sigan creyendo en este asunto de la tecnología. Todo pasa porque había un par de amigos que tenían un problema. En la ciudad de San Francisco, California, había 2 amigos que no podían pagar la renta. O sea, tenían un problema. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen a pensar y dice que compran 3 colchones inflables y tienen la grandiosa idea de que un espacio muerto que tenían ellos en su casa, lo separan, lo apartan, colocan allí los 3 colchones y sacan un anuncio para decir que ofrecían alojamiento y además desayuno al día siguiente para las personas que se animaran a alquilar esa habitación por el día. Hacen un website muy, muy pequeño. Le colocan incluso una dirección ahí de Google Maps para que la gente que quiera llegar pueda encontrarlos fácilmente. Dice que 2 hombres y una mujer llegan a la primera de estas solicitudes y aceptan pagar $80 cada uno. Y cuando los huéspedes se van al día siguiente, dicen, bueno, es una buena idea, funcionó, colocamos nuestro anuncio, vino gente y la gente se fue satisfecha. Entonces, dice que invitan a una tercera persona que tenía conocimientos de informática. Ojo, esto es bien importante porque este caso nos pasa también a nosotros. Muchas veces hay docentes en el aula que tienen buenas ideas, pero como no saben de tecnología, buscan a un tercero y ese tercero somos nosotros, porque nosotros les facilitamos la tecnología. Entonces, ellos hicieron lo mismo. Ellos no sabían nada de programación web, pero buscaron a otra tercera persona que sí sabía programar e hizo un sitio para ellos y lo volvieron parte de la sociedad. Luego, ya tuvieron 12 reservas una vez que lanzaron el sitio. Y luego empezó a circular la noticia de boca en boca. Se fue haciendo famoso. Luego hicieron sus primeros $30,000 al año siguiente, solo de alojamiento. Luego con estos $30,000 le pidieron un financiamiento de $20,000 a una persona que es inversionista para que ellos pudieran formar una empresa en línea. Luego se dieron cuenta que estaban haciendo $200 de alojamiento a la semana. Mejoraron su producto porque se dieron cuenta que las fotos que publicaban no eran muy atractivas y esto influía en que la gente llegara o no llegara. Así que contrataron un fotógrafo profesional para que tomara fotos y se viera su producto bonito. Esto es también bien interesante porque nosotros no sabemos hacerlo todo. A veces tenemos que delegar funciones en personas que lo hacen mejor que nosotros. Y en las instituciones educativas pasa a veces lo mismo, ¿verdad? Yo tengo un profesor que le quedan mejor las fotos que a mí. Yo tengo un profesor que es experto en el uso de Excel y yo necesito hacer una matriz de combinación de correspondencia para que todas las notas de mis alumnos tengan sus nombres, el número de clave y las notas del último bimestre. Tengo la idea, pero no sé cómo hacerla, pero sí sé quién me puede ayudar. Nosotros somos estas personas.
Al final de todo, en el 2014, estas personas tienen una empresa con una valuación de 10 billones de dólares. Dos amigos que tenían la necesidad de alquilar una habitación porque no podían pagar la renta, se metieron al modelo web invitando a un tercero, pidieron ayuda a un inversionista después de haber logrado sus primeros 10 mil dólares y hoy valen 10 billones de dólares porque resulta que cualquier persona del mundo que tenga una habitación disponible puede entrarle a Airbnb y ganar dinero extra. No quería yo expresarlo nada más en términos económicos, sino en un término importante que se llama la oportunidad digital. ¿Y qué es la oportunidad digital? Es que a través del conocimiento de la tecnología podemos dotar a nuestros estudiantes, a nuestros maestros, de plataformas para que desarrollen sus ideas y estas ideas puedan monetizarse más adelante para ser fuentes de ingresos y de empleo para muchas personas que allá afuera lo necesitan. Así que nuestra posición, nuestro puesto en este engranaje de la sociedad, y no solo del colegio, es clave. Nosotros somos esos facilitadores, somos esos gestores del cambio dentro de la institución educativa, y como siempre nosotros en Santillán estamos en toda la disposición para poderles asistir, ayudar a que eso se haga realidad. Acá tengo una imagen que quiero compartirles ahorita que está de moda esto de los influencers, de las personas que hacen videos para YouTube, que estoy seguro que muchos de nuestros alumnos ya lo hacen. ¿Qué es un influencer? Dice, ojo, es aquel que quiere comer pizza gratis y pagarla con un post. ¿Se han dado cuenta que estas personas que son influencers los buscan mucho para hacerle propaganda a los servicios? Y les mandan muestras, les mandan comida, y luego las prueban y hacen un video haciendo un review y le dan publicidad a X o Y producto. Nosotros, como ITES, no estamos llamados tal vez a ser influencers. Puede que por gusto personal yo lo quiera hacer, no está mal. Es algo muy bonito de hacer. Pero a lo que estamos llamados como tecnológicos, no es a ser influencers como tal, sino influyentes. ¿Quién es alguien influyente? Es aquel que logra que miles de personas quieran pagar por esa pizza. Yo puedo influir en un grupo de maestros para que finalmente crucen el abismo y ahora les guste la tecnología. Y yo acá concluyo. Espero que el contenido del webinar haya sido de provecho para ustedes. Y ahora dejo allí a Vanessa en el uso de la palabra, quien nos va a ayudar a moderar las preguntas y las respuestas. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Y sería entonces ya este el tiempo para que ustedes puedan dirigirse al área de preguntas y respuestas. Como les decía, está en la parte inferior. Evitemos utilizar el chat por aquellos mensajes que se van, ¿verdad? Mientras que aquí permanecen las preguntas que ustedes nos compartan. Y pues ya, Gabriel, me irás apoyando en ver quién del equipo va contestando las diferentes preguntas. Vamos a ver si ya tenemos alguna por aquí todavía, ¿no? Miren, ustedes los IT son bien portaditos, ninguno se movió de su silla y han estado todo el tiempo, los felicito. Vamos a ver, ¿alguna pregunta? Si no encuentran el área de preguntas y respuestas, el Q&A, pueden pasar entonces al chat sin problema. Están tímidos los ITs, ¿qué pasó? Son tímidos, Oscarito. ¿Qué dices? ¡Ay, tu micrófono! Perdón, para nada, son tímidos. Ay, a tú que los conoces sabes que, oh, que no es así. Ok, pues no veo por ahora ninguna pregunta. Vamos a colocar esta grabación en nuestro Academic Learning Center, en el canal de YouTube. Generalmente las colocamos los días, al día siguiente por la tarde, ¿verdad? Por la carga que se hace. Entonces voy a, de veras que ese detallito se me fue. Ahora mismo voy
por la información para colocarles en el chat por si alguno de ustedes aún no se ha suscrito a nuestro canal. Les invitamos porque van a encontrar muchísimos temas muy buenos. Ya nuestro canal está muy robusto de información para que ustedes puedan tenerla de primera mano. Vamos a ver, tenemos ya hecho listas de reproducción que incluyen temas de compartir. Así que creo que les puede ser muy útil. Ok, en el chat ya les estoy dejando nuestro canal. Recuérdense darle clic a la campanita para suscribirse porque así ya el día de mañana les entra la notificación. Ay, creo que ya por aquí tenemos una pregunta. A ver. Mira, Oscar, ya que eres tú el que está aquí presente, dice, ¿cómo orientar a los estudiantes para subir sus tareas a las actividades en Estela, entiendo, ¿verdad? Como videos, porque muchas veces no los pueden subir. ¿De cuánto tiempo deben ser? Ok, ¿lo respondo verbalmente o...? Sí, sí, por favor, para que pues, todos podamos. Gracias. Es para Miss Tony la respuesta. Muchas gracias, Miss Tony, por participar. Nosotros recomendamos que el video, si es grabado de un teléfono celular, no sea en alta resolución. Y que no, si es en alta resolución, pues que sea de un minuto, si mucho. Sugerimos que bajen la resolución a 640 por 480 píxeles y que se pueda no exceder de 10 minutos con esa resolución. Porque nuestra plataforma está admitiendo en actividades únicamente 400 megas, que equivale a una resolución de 640 por 480, que es la más baja de los smartphones hoy en día, a 5 minutos. Pasado esos 5 minutos, ya tenemos problemas con subir los videos, ¿verdad? Si es una cámara o un teléfono con una alta resolución y no se modificó la misma, pues van a pesar un minuto como 800 megas. Entonces, ahí ya se nos sale de las manos el espacio que puede alojar a Estela y no lo va a poder admitir, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Veo que ya no hay más preguntas. Igual, pues, nosotros siempre estamos en contacto. Nuestro equipo de digital, de IT, siempre está al tanto de ustedes. Esta ha sido una sesión muy buena. Ay, espérenme, ya llegó la pregunta. Yo creo que voy a decir siempre adiós para que me manden la pregunta. Cuando ya me despida. A ver, vamos a ver. Ah, no, no. Era la misa Antonieta, está linda, está despidiendo. Estamos para servir. Sí, perfecto. Pues gracias. Yo creo que los han empoderado, les han dado una nueva visión de su trabajo. Son en realidad clave para nosotros. Yo valoro mucho a nuestro equipo de ITES que están hoy aquí conmigo. No se hubiera logrado, obviamente, sin ellos. Todo lo que les compartieron de la amabilidad, la paciencia, de enseñarnos a no tener miedo, ellos lo hacen con el equipo de coaches, con nosotros, que venimos siendo como los maestros. Tienen una paciencia que ustedes no tienen idea y siempre están ahí. Así que sé que ustedes están haciendo lo mismo. Vamos con mucho ánimo, con mucha tranquilidad y estamos para apoyarles en cualquier cosa que necesiten. Un fuerte abrazo para todos y una linda tarde. Gracias por su visita. Dios les bendiga. Adiós. Estamos para servirles. Qué gusto estar con ustedes. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.